Buenos días, amigo. Le habla Janda Silva, el canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva, el canal Mundo Reparaciones HDS, el canal Electrónica Janda Silva y Janda Silva Short. Suscríbete a cualquiera de esos canales aquí en YouTube y un fuerte abrazo de verdad les deseo a todos. En este caso tengo un televisor de la familia LG, cual el modelo es 42LN5400. Posiblemente te pueda servir a ti esta revisión que le voy a hacer al televisor y poder ustedes mismos incluso repararlo, porque este video va al mundo de la reparación, que es un canal más a nivel usuario, ¿ya? Bien, el televisor presenta la siguiente falla, vamos a ver. Bien, el televisor presenta la siguiente falla. Conectamos el televisor a la red eléctrica. Prende la luz de standby y aquí automáticamente le está encendido. Lo que está pasando es que el televisor no prende los LED. Ahí, como nos podemos dar cuenta, la pantalla está oscura, ¿ya? Pero si tú le pegas una linterna, él se va a ver la imagen, ¿ya? Es decir, va a decir el G, o si lo tienes conectado a alguna antena, va a reflejar el canal y a veces se va hasta a oír, ¿ya? Esto es una falla, amigos, compañeros, de regletas LED. El televisor es 42LN5400, el modelo es antiguo. Este televisor, amigos, sin mentira ninguna, debe ser del año 2014-2013. Vamos a revisar la tapa, a ver. Sí, efectivamente, marzo 2013, ahí está, marzo 2013. Entonces, esto ni siquiera se le hace falta medir el voltaje a la salida, te lo digo por experiencia. O sea, porque si el televisor fuera más moderno, uno pudiera hacerle el tema de la medición de voltaje. De todas maneras, vamos a hacérsela con el televisor encendido. Pero no hace falta por los años que tiene el aparato, ¿ya? Bien, ubicamos el multímetro negativo tierra chasis. Ponemos el multímetro en escala de 1000 voltios. Ahí lo tenemos. De DC, no AC, sino DC. Y vamos a verificar las líneas. Mira, 235, pero el voltaje es inestable. Esto, al darme ya el voltaje inestable, significa que no está tomando las regletas LED. En la otra línea de retorno, un voltaje fluctuante, aquí un voltaje fluctuante y en la otra un voltaje inestable. Es decir, el voltaje está subiendo, está bajando, está subiendo, está bajando, y eso pasa porque no está tomando las regletas LED como tiene que ser, es decir, no está sosteniendo la carga, ¿ya? Bueno, vamos a sin mayor preámbulo, vamos a sacar las bocinas. En estos casos no hace falta sacar esto para ver, me parece que no, porque se podría sacar desde la... sí, no, hay que sacarlo. Vamos a sacarlo, es decir, la plaquita que protege la tarjeta TECOM. Suscríbete al canal, compañeros y amigos, comparte la información en alguna de tus redes sociales y de esa manera me sigues ayudando a crecer con el canal correspondiente. Bien, vamos a sacar esto desde aquí abajito. Listo.
Y vamos a, bueno, no sé si la tarjeta ahí, no, ahí está bien, perfecto. Y vamos a desenchufar. Bien, en estos casos ya no tenemos que sacar más nada, solo las bocinas, sacar los cables flex. Y vamos a proceder a voltear el televisor, aunque podríamos sacar esto de acá, vamos a ver. Sí, ahí lo he sacado mejor. ¿Ya? Puede quedar en el aire, sí, o lo sacas desde acá, como tú quieras, pero puede quedar en el aire, o lo puedes colocar con el mismo tape de acá, como ustedes quieran, ya lo puedes dejar ahí. Procedemos a voltearlo. Bien, ahí lo hemos volteado y vamos a proceder a sacar el marco. Bien, ahí lo he sacado. Vamos a ir sacando el marco poco a poco. Bien, yo voy a proceder a sacar el marco. Bien, amigos, después que le quitas el marco de plástico principal, este televisor viene especial también porque trae marcos metálicos que van agarrados con tornillos. Tiene uno por aquí, dos por acá y tres por acá. Tienes que tener mucho cuidado trabajar esta zona porque el panel es súper delicado, ¿ya? Tiene tres por un lado y tres abajo, me parece que donde tiene más es arriba, ¿ya? Bien, me voy a poner un poquito por aquí, observa. Bien, y voy a proceder a voltearlo. ¿Por qué? Porque se hace más cómodo trabajarlo de la manera así para poder quitar esos tornillitos, ¿ya? Uno, dos, tres y cuatro. Sea, en la parte de los lados trae tres, en la parte de abajo tres y en la parte de arriba cuatro, ¿ya? Bien, vamos a proceder a volverlo a voltear como estaba. Bien, el primero que sale es el de abajo, ¿ya? Vamos a ver, ahí salió. Con mucho cuidado. A veces se pega un poco, vamos a ver qué pasó. Ahí lo he sacado. Vamos a ver si aquí puede salir este. Ahí salió.
uno. Ahí salió el otro. Y ahí salió el otro. Perfecto. Bien, en este caso ya tenemos el panel destapado completamente. Lo que vamos a hacer ahora es sacar las tarjetas previa al panel. Con mucho cuidado. Ahí está uno. Ahí está el otro. Me disculpan con los perros. Voy a buscar un pedacito de tape para ponerlo así. Bien, vamos a agarrar esto. Ahí está. Y la otra. Hacia arriba, con mucha delicadeza. Bien, vamos a buscar la araña. Es de cuatro patas para sacar el panel. Bien amigos, la herramienta que les decía es esta. Esta es la herramienta que muchos de mis canales la he subido. La vas a colocar acá. Esto se lava primero con agua y jabón para quitarle el polvo. Y lo van a secar con algo como esto que se llama toalla nova. O puede ser papel de esto de baño. Ya, bueno, lo ideal es lo secas bien y pones acá. Bien, en este caso el display, es decir, la pantalla no viene pegada. En algunos casos viene pegada y hay que sacarla o con calor o con una tarjeta por debajo. ¿Ya? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Echas el televisor un poquito para atrás, te pones cómodo, que haga succión bien y levantas. Bien. Y ahí lo colocas. Perfecto. Ahí lo colocas. Ahí está. Bien, procedemos a sacar el marco de plástico, que es donde se sostiene el panel. Vamos a sacarlo. Bien, ahí lo he sacado y vamos a levantar esto todos juntos. Bien, ahí lo he sacado. Perfecto, vamos a proceder a sacar estas cositas que sostienen esto, ¿ya? Y levantamos para ver qué tipo de regletas le uso. Bien, ahí los he quitado, vamos a proceder a sacarlo. Muy bien, mira, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 regletas LED. Pero de las 5, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, en realidad son 10 porque viene por separado. O sea, si las unimos son 5 en total, ¿ya? ¿De cuántos LED? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas son de la familia R1. L1, L2, L1, L2 y L1. O sea que cuando la vayamos a colocar, porque aquí tengo mi repuesto nuevo. Este sirve para el modelo 42LN5400 y 5700. Vamos a verificar ahorita para ver cuáles son las tiras LED que fallaron con nuestro probador de regletas LED. Ahí está. Vamos a probar el positivo y el negativo correspondiente. Mira, en este enciende todas. Positivo y negativo, en este enciende todas. Positivo y negativo, en este encienden todas. Positivo y negativo, en esta ya no enciende. Y positivo y negativo, en esta enciende todas. Bueno, uno diría, si prendieron casi todas menos una, ahí está la falla, ¿cierto? Bueno, algunos hacen el sentido de que eliminan nada más la que está vieja.
Pero ¿qué pasa? Se elimina la que está vieja, pero como todas están nuevas, o sea, es decir, todavía no se han dañado las otras, ¿qué es lo que pasa? Tú cambias esta, o peor aún, reparas la regleta LED que está vieja, cambiando el LED que se dañó, y lo más probable es que el televisor vuelva a fallar en poco tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo de vida le quedan las otras. Entonces después están en el proceso, no, que se me volvió a quemar, no, que se me volvieron a quemar, no, que se me volvieron a quemar. Y así ha pasado. Me llegan muchos televisores que han sido reparados en otros lados y pasa eso, cuando voy a destapar el aparato, está puenteado o peor aún, hacen no sé qué mamarrachada, ¿verdad? Y falla 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 y falla. Por eso mismo, porque lo ideal aquí es cambiar el juego completo. Si tú vas a trabajar, tienes que trabajar bien, ¿ya? Darle una garantía de calidad al cliente para que él se vaya contento y se vaya feliz. Vamos a suponer, tú cambiaste todo el juego. Ya, cambié todo el juego. Y de repente el televisor falló a los 2 días. A mí una vez en una oportunidad me pasó así. Es decir, tengo muchos años en esto y me pasó, oye, pero no cambiaste el juego completo. Y le dije, sí, sí te cambié el juego completo porque tiendo a mostrarle las piezas viejas al cliente, incluso los videos en YouTube, para que se vaya feliz, se vaya contento. Pero a veces por causas de defecto de repuesto, puede ser que falle. Entonces, no importa, le doy la garantía al cliente. El cliente me dice: oye, ¿sabes qué? Falló el televisor ante el de la garantía que me diste por la misma falla. ¿Te lo puedo llevar? Por supuesto, tráigalo. Ya, yo me hago cargo de la falla, pero obviamente, si no tengo el repuesto en el momento, lo mandamos a pedir. Y una vez que me llegue el repuesto, te trabajo el televisor o me traes el televisor cuando el repuesto nuevamente me llega. Ya, de esa manera podemos trabajar tranquilos. Y dar una buena garantía de servicio, porque la ideal es que, por ejemplo, esta reparación no es nada económica, es cara. Y estoy haciendo el trabajo de cambiar todas las regletas LED. El voltaje en este televisor, el voltaje de salida, rara vez en el 42LN5400 se sube mucho para quemar las regletas LED. Esto se quemó, compañeros y amigos, porque ya el televisor es del año 2013, es la primera vez que falla. Vamos a hacer el procedimiento de cambio. Bien, aquí tengo el 42LN5400, de hecho tiene hasta su pega. Entonces vamos a proceder a arreglarlo. Lo que vamos a hacer primero, mira, L1 viene para este lado, ahí está, con R1. Ahí estamos. Bien, ahí tenemos L1 y R1. Luego viene L2. Vamos a ver, L2. Para este lado y R2. Vamos a buscar R2. Aquí tengo una R2. Ahí está. R2. Muy bien. ¿Cuál más? Tengo L1. Nuevamente L1. Ahí está L1. Vamos a ponerlo aquí. L1. Y R1. Ahí estamos. Luego L2. L2. Y tengo R2. Ahí está. Y luego tengo L1. Y R1. Y ahí estaríamos, ¿ya? ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir sacando poco a poco. Observa. Vamos a sacar esta. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Y colocamos esto. Vamos a sacarle primero el pegamento. Y lo colocamos. Ahí estamos. Y lo colocamos allí. Perfecto. Muy bien. Vamos a colocar la otra.
y lo colocamos allí. Perfecto. Ahí estamos, muy bien. Ahí estamos. Uy, me parece que me faltó un poquito, ¿eh? Yo creo que llega. Vamos a probarla, a ver si llega. Positivo y negativo, ahí está. Excelente. Muy bien. Bueno, para no ser tan largo el video, voy a instalarlas todas y recortamos. Bien, amigos, ahí está instalado todas y he sacado todas las viejas. Vamos a proceder a conectar este televisor y vamos a verificar si enciende. Muy bien, amigos, excelente. Ahí se puede ver que han encendido todas. Un procedimiento efectivo. Vamos a darle solución a este televisor. Vamos a armarlo completamente. Multiservicio de electrónica integral Ganda Silva, siempre a tu disposición. Ahí sí. Ahí estamos. Perfecto. Parece que lo puse al revés. Esperen un segundo. Bien, ahora sí, vamos a armarlo. Vamos a armar este televisor. Ahí estamos. Uy, 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 uy. Vamos a... Todo derechito, que quede todo derechito, compañeros. Encaje todo. Perfecto. Ahí estamos y le vamos a poner su marco. Bien, vamos a proceder a poner el panel. Ahí estamos. Bueno, ahí lo he armado completamente y le he dado una buena limpiada a la tapa porque estaba muy llena de tierra. Vamos a probarlo rápidamente sin conectarlo ni siquiera al cable HDMI. Simplemente vamos a ver que la imagen quedó concreta, quedó limpia, quedó buena. Ahí está prendido, el G, el logo regresó.
Y ahí está todo. No voy a poner señal de canal ni nada de eso por el estilo, por tema para prevenir derecho de autor, ¿ya? Amigos, muchas gracias por su apoyo incondicional. Suscríbete al canal Multiservicio Electrónica Integral Santa Silva y el mundo de la reparación HDS. Fuerte abrazo, bendiciones.